Amigos, no olviden votar por mí del 17 al 23 de agosto. Recuerden que es súper importante sus votos para que pueda pasar a la final. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Y ahora sí, tomando un poco de inspiración y este lápiz para cejas de NYX, voy a empezar a trazar mi estrella. Cada pico de la estrella lo voy a hacer ligeramente redondeado. Traten de tomarse su tiempo porque queremos que quede lo más simétrico posible. Tenemos bien trazados cada pico de la estrella que corregimos y estamos 100% seguros. Vamos a empezar a hacer otros piquitos, que estos vamos a hacer más profundidad. Vamos a marcar bien el boceto para que a la hora de dar profundidad no nos perdamos. En este punto, a la hora de estar haciendo el boceto, no me quedaba como yo quería, entonces empecé a marcar puntitos y uní las líneas porque estaba borrando tantas veces que me irrité bastante la piel. Pero bueno, pasando a otros temas, utilizando mi Ultimate Palette junto con mi Finish y también con mi desmaquillante, los estuve combinando, rompí las sombras y los combiné para poder hacer una consistencia tipo aqua color, para que se aplicara muchísimo mejor. Ahora con mi Powder Puff y con mi Vivid Brights voy a empezar a marcar nuestros alcatraces. Como comentario, todos mis Vivid Brights y sombras las estuve combinando con el Finish y con mi desmaquillante para que tuvieran una mejor consistencia. Para el proceso de los alcatraces fue prácticamente el mismo en todos. Puse primero un color base y después con sombras más oscuras o más claras fui creando la profundidad y la luz en cada uno de ellos. Esto es con paciencia y con pinceles bastante delgaditos porque queremos hacer detalles lo más realistas posibles. Para los tallos estuve utilizando esta sombra verde de este cuarteto de NYX y también estas Hot Single Eyeshadows. Con estas tres me fue ideal, estuvieron perfectas para dar luz, una profundidad media y una profundidad todavía muchísimo más oscura para darle más dimensión a cada uno de los tallos. Para hacer sombras un poquito más duras estuve utilizando esta paleta de contorno en crema y me encantó cómo se combinó con las sombras. Tenía un poquito de miedo porque estaba utilizando productos en crema y en polvo, pero junto con el desmaquillante se combinaban bastante bien.
También estuve utilizando estos matte lipsticks de NYX. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que nos mandaron muchísimas cosas con color. Esa fue otra de las razones por las cuales quise hacer estos alcatraces de diferentes colores para aprovechar al máximo todo lo que nos habían mandado. Esta parte del maquillaje quise hacer un pequeño acercamiento porque quise que checaran que no estoy como tal difuminando, estoy haciendo trazos muy muy delgaditos que obviamente llega un punto en el que se fusionan, pero no es lo mismo a difuminar en movimientos circulares, es hacer pequeñas líneas, líneas, líneas hasta que todo se integre. Este corrector HD Studio me gustó muchísimo porque quería un alcatraz que fuera bastante clarito, un color crema, y tenía un poco de miedo que se fuera a oxidar el color y que se oscureciera, pero no fue el caso, se combinó bastante bien con el labial Powder Puff y me encantó el acabado. Ahora con nuestro delineador super negro de NYX empecé a crear la profundidad y dimensión. En esta parte hay que ser bastante cuidadosos porque si no lo hacemos perfecto, por así decirlo, cambia bastante la imagen. Después, para los picos de la estrella utilicé esta paleta de correctores. Lo puse en mi anillo para trabajar y para calentar un poquito el producto y que fuera muchísimo más fácil. Después con mi Jumbo Eye Pencil en el tono Black Bean quise empezar a marcar ya todo de negro, pero a la mitad me arrepentí porque todavía me faltaba la cara, aún iba a mover mucho mis brazos, así que me quedé casi a la mitad, pero eso fue lo que utilicé para marcar todos mis brazos, mis hombros y la profundidad de mi cara junto con mi delineador negro. Fue muy importante, lo van a ver más adelante. Mi Jumbo Eye Pencil lo revolví súper bien con el desmaquillante porque quería que fuera una consistencia bastante líquida. Eso era súper importante para mí. Aquí estoy marcando las sombras y los cortes, por así decirlo, de la estrella. Ahorita vamos a cubrir nuestra ceja. Lo primero es aplastarla lo más posible con Resistol en barra y después lo vamos a estar sellando súper bien con nuestro finishing powder, que por cierto ya me quedaba súper poquito y tenía miedo de que se me acabara. Ahora con nuestro corrector Can't Stop Won't Stop voy a estar cubriendo mis cejas. La verdad es que me gustó muchísimo este corrector y quedé bastante impresionada porque a pesar de que no puse un corrector con color para cancelar el color de mi ceja, la cubrió bastante bien, a la perfección, me encantó. Voy a sellar otra vez con mi polvo y después con este delineador blanco voy a estar marcando todo el boceto de la cara.
estaba costando un poquito de trabajo, porque a la hora que hice mi boceto, obviamente lo haces en papel, lo haces en plano, y a la hora que lo quería recrear en mi rostro, pues obviamente mi cara tiene relieves, tiene otras formas totalmente diferentes. Entonces sí me costó un poquito de trabajo, pero al final lo logramos. También muchos de los productos que apliqué en la cara me estuve apoyando de mis dedos para difuminarlos, porque al final de cuentas en la cara tenemos una textura totalmente diferente a la del pecho, así que me interesaba que quedara bien difuminado, pero no quería utilizar una esponja para que siguiera teniendo esa texturita y darle como más realismo. Según yo, en mi mente se veía muchísimo mejor si lo difuminaba con el dedo. Aquí podemos ver cómo rascarse sin usar las manos. Volumen 1. Aquí el proceso de sombreado es exactamente lo mismo. No lo menciono para no sonar repetitiva, pero bueno, ya lo sabemos. Es un tono base, un tono de sombra más abajo y otro todavía muchísimo más profundo. Con esta paleta Perfect Filter, la verdad es que fue de los productos que más me gustaron. La sombra negra es muy negra y pigmenta súper bien. Y la sombra blanca me ayudó muchísimo, tanto para sellar colores como para dar ligeramente luz. Así que bastante bueno. Si algún día quieren recrear este maquillaje, de verdad les puedo recomendar muchísima paciencia y que tengan curiosidad para hacer todos los trazos, para hacer las pequeñas líneas, dar las profundidades. Y pues bueno, como podrán darse cuenta, es el mismo proceso en cada uno de los alcatraces. Me gusta ir uno por uno porque así siento que le doy su tiempo a cada cosa. Aquí también ya estoy terminando de hacer los tallos. Una vez que terminé de hacer todos los tallos, empecé a hacer toda la profundidad y de ahí a marcar todo mi cuerpo con negro para perderme con el fondo. Ok, y aquí ya estoy con mi Jumbo Eye Pencil y junto con mi desmaquillante para hacer esta consistencia súper ligerita, súper tipo aquacolor. Y pues ya es prácticamente el final del video, espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó mucho, por favor compártanlo y síganme en mis redes sociales para estar al pendiente, porque una vez más les recuerdo, las votaciones empiezan del 17 y terminan el 23 de agosto. Espero contar con su apoyo para continuar en esta competencia para poder llegar a la final de los NYX Face Awards México 2019. Muchísimas gracias por ver y por todo su apoyo. Nos estamos viendo. Adiós.